Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora del Gnomo a través de Radio Leufú. Esta noche, transmitiendo como siempre y difundiendo la música de la comarca y un poquito más allá. En esta ocasión nos vamos a ir bastante más allá. Desde el otro lado de la cordillera es nuestra invitada de honor del día de hoy. Esta fría noche de invierno tenemos el honor de dejar con ustedes a la gran Belén Conte. Creo que dejé de actuar símbolos antiguos. Corta el viento respirar. Somos dos mendigos. Enróscate lento, lento, haz el intento. Se demora la ansiedad. Zona de certezas entre sutilezas, puerto donde descansar. Luna gris. Escuchábamos símbolos con la gran Belén Conte, que nos está visitando desde Buenos Aires. ¿Quién es la Belén Conte? Cantautora, argentina por supuesto, 26 años, 7 años de manera profesional en la música, pero 20 años tocando. Bienvenida, Belén, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Tu segunda vez acá en Concepción. Sí. Nosotros muy contentos de tenerte acá. Para eso estamos, evidentemente. Y quiero que nos cuentes un poquito de tu historia. Sabemos que partiste el 2009 en tu raíz es básicamente punk, como la de muchos.
Me incluyo. Partí, aunque no creas, te dijiste alguna vez, tuvo algo de punk. Y ya tienes tu primer disco. Vas para el segundo. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué andas por acá, por estas tierras tan heladas? Bueno, siempre, por ahí siempre es expresar algo lo que a mí me interesa cuando me acerco a hacer música. Es verdad, a los 6 años ya agarré una guitarra y empecé a hacer canciones y re chiquitita. Ahora miro para atrás y digo, wow. Tuve un proyecto de todo femenino, de punk, que estuvimos varios años, que estuvo muy bueno y me hizo crecer un montón. Después empecé a trabajar más en las composiciones propias y empecé a hacer un proyecto más con mi nombre. Y sacamos un disco que se llama Mujer Sin Cara en el 2015. Tuvimos la primera visita a Chile en enero y bueno, esta es la segunda. Y ahora me encuentro trabajando en el segundo material que vamos a grabar en noviembre de este año, más o menos. Cuéntanos un poco, tú perteneces a un circuito, si bien tu música no es, digamos, underground ni nada, pero supongo que todavía estás como en un circuito recién, como digamos, de las nuevas generaciones, por decirlo así. Sí. ¿Cómo se ve en este momento el movimiento argentino? Nosotros tuvimos el año pasado varios invitados muy, muy interesantes. Tuvimos a Toch, Usted Señálemelo, una gran fan. Bueno, tuvimos a ti también en los conciertos del Gnomo. ¿Cómo sí, se ve? Hay mucho movimiento. Yo lo que veo es eso, por ahí, como en lo que es el rock nacional. Y eso, hubo un momento de, por ahí, más silencio, y siento como que hace unos años empezaron a aparecer muchas personas, sobre todo mujeres, que por ahí la figura femenina en el rock siempre, más menos siendo rubiecita y todo, siempre da más para pensar en algo pop o en algo diferente. Hace rato que no había... En este momento hay un montón de mujeres, hay un montón de grupos de chicas solas, hay un montón de grupos de hecho, Sara Eve, que viene para acá a veces, las Cumbia Queers. Hay mucha mujer haciendo canciones y banda, y eso está buenísimo. Habla como un cambio también a nivel social, ¿viste? Como de la imagen de la mujer y la presencia. Y todo eso lo debemos a la señora K. Puede ser. Pero en eso veo un gran cambio, de que por ahí antes hay figuras importantes en nuestra cultura, como son, no sé, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo. Sí, pues ahí me había quedado yo. Esas son de mis tiempos. Esas son las que quedaron en tus tiempos. Y después, bueno, Mercedes Sosa, ¿no? Figuras más folclóricas como aquí, Violeta Parra y qué sé yo, pero... después hay como un momento de que no hay pasta nada, ¿viste? Y eso nos decían los chicos de Toch, y ustedes señálenme, lo que hubo como un vacío un rato y ahora... Sí, yo no sé, debe tener que ver con algo político, con un montón de cosas. Apatía, pero ahora de repente. De que sí, y también hubo mucho emprendimiento, hay muchos lugares dentro del underground donde mostrarse, y ha crecido mucho también eso, la exposición y las posibilidades que dan los espacios para que nuevas cosas aparezcan. Oye, eso está bueno. Y tú, dentro de todo este circuito, bueno, según tu segundo viaje a Chile, ¿por qué? ¿Cómo conectaste con Concepción? Sí, a mí me re gustó, fue bastante azaroso. Tenía una banda conocida de Buenos Aires que venía mucho para acá, que son los chicos de Churupaca, y me recomendaron que viaje, que lo haga, y la verdad que vine en enero y fue como una experiencia. Yo no conocía el país y me pareció muy, muy bueno, muy rico culturalmente. Los países, porque Concepción es otro país. Concepción es otro país. Y algo que me llamó mucho la atención es la poesía. Lo que veo como la importancia de la lírica y de las palabras que hay acá. Fui a un montón de encuentros de poesías también, que por ahí en Buenos Aires no es tan común. Y eso me llamó mucho la atención, porque a mí me interesa mucho todo eso. Entonces me re gustó. Y bueno, y Concepción me pareció tremenda. Me gustó mucho más que Santiago, me sentí muy cómoda. Obvio. Entonces, es como, me parece que están pasando cosas aquí, que hay rock, que hay energía, como. Y hay energía, y hay harto proyecto femenino igual, también. También, ¿no? Sí, bueno, yo hice fechas en Buenos Aires con Paz Quintana, que es una chica de acá, y que ella también, cuando la vi, me pareció muy poderosa. Oye, está buenísimo. El tema con el que partimos, Símbolos, es nuevo, tengo entendido. Sí, esa es una canción que de hecho quiero que esté en el segundo disco. Sí, el segundo disco, el primer disco, como te contaba, es algo, es por ahí un primer disco, una primera cosa que incluye varios momentos en un solo material,
varias épocas de todo este tiempo que estuve haciendo canciones. Y también es, le hace más, más como tributo a lo que es la canción de autor, que por ahí es un formato más acústico, por el momento más, más lavado, más natural. Ahora estoy como trabajando más en un sonido un poquito más, más espacioso, más grande, más... Me colgué la guitarra eléctrica. Estoy, así te vi el otro día. Sí, estoy armándome desde otro lugar. Maravillosa. Oye, escuchemos algo de tu primera producción. Bueno, este es Mujer Sin Cara, en realidad, el primer disco. No, no tiene ni siquiera un año todavía, pues, salió en noviembre del año 2015. Vamos a escuchar, queridos amigos, en este capítulo de La Hora del Gnomo 2016, a la vez en Conte, con Habitualidad. Esto es La Hora del Gnomo. Ya se fue y la lágrima se queda. Aquel llanto ahora es risa y la risa hoy es mía. Ahora puedo ¡Suscríbete!
Continuamos entonces con la Hora del Gnomo 2016, con nuestra invitada Belén Conte, y por supuesto siempre con el noble y gran auspicio de Antupan, el mejor pan integral de la comarca, solamente ubicable a través de teléfono 61-66-1038. Repito, 61-66-1038. Antupan, lo más. Y volvemos con la Belén, que estábamos escuchando algo de su disco Mujer Sin Cara. Y bueno, empezamos a conversar ahí off the record sobre su nuevo disco. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso creativo de este nuevo material. Sí, está como pan caliente. Estoy ahí, estoy muy contenta porque es algo muy contemporáneo todo. Es como que estoy pensando en una obra general con un concepto y parte mucho de una transformación. Hay cosas que por ahí me fueron pasando este último tiempo que hicieron que cambie de posición. Entonces todas las canciones hablan de algo, de un proceso bastante camaleónico y de así como de forcejeos con cosas, un poco más oscuro también, más denso, más profundo. Como la vida. Así. En eso noto como una gran diferencia. El primero lo siento que está en una superficie, es un poquito más arriba, digamos. Este es más hondo por lo que estoy preparando, ¿no? Así que estoy como contenta. Tú nos contabas que tu banda estable es con la que estás trabajando desde el 2009. Sí. Pero no es con la que viniste ahora. No, digamos, ninguna de las dos veces. La vez anterior viajé sola y me pasó algo muy bueno que formé banda con unos músicos de Valparaíso. Sí, pues con el, ¿cómo se llama el guitarrista? Sí, el Gabriel, el Tostado. Sí. Y esa pandilla hermosa que me encantó poder compartir con ellos, nos hicimos así muy cercanos. Y me gustó mucho el intercambio con músicos de aquí, ¿no? También aprendí como que está muy bueno eso. Entonces esta vez viajé con un solo músico de Buenos Aires en el bajo y también tocamos con una baterista mujer de acá que conocimos. Y ese intercambio está buenísimo, está muy bueno. No sé, son distintos de ver la música, es muy lindo lo que se genera. La promiscuidad musical. La promiscuidad musical. Del país. Oye, pero la banda, ¿cómo se conforma tu banda estable? No, nosotros somos seis en Buenos Aires. ¿Seis? Sí, ya. Un montón. Hay teclado, hay bajo, hay batería, hay otra guitarra eléctrica, ya. Hay un violín también. Y muchas veces también viene un clarinete, tenemos algunos invitados así. Mira. Pero sí, somos bastante. O sea, esta versión que tenemos nosotros es bastante exclusiva. Sí. Y no se va a volver a repetir nunca más. Aquí eso. Seguramente que sí, porque bueno, traer a tantas personas es un despliegue, es una movida. Sí. Igual es un desafío hermoso también venir así en Power Trio y ponernos más como la responsabilidad de todos los arreglos encima. Para mí también está buenísimo. Estuviste tocando con un músico penquista además, por lo que me enteré. ¿Con quién? Con el Seba de La Negra Asia. Sí, ahí va. Gran percusionista, muy joven. Divino, un guachín de 17 años que también. Es muy bueno eso, porque con el bajista que vinimos, sí, vamos a ver shows y vemos a un músico de aquí y decimos, no, este es tremendo. Y de repente terminamos intercambiando musicalmente y es muy rico conocerse así. Con los chicos de Valparaíso también eran músicos que ellos tres hace 12 años tocaban juntos. Entonces fue meterme en una dinámica que fue muy, muy, muy espiritual, muy rica. ¿Nébula? Uno era de Nébula y los demás tienen otra banda juntos hace 12 años, uh-huh, que ensayan todas las semanas. Entonces fue entrar en una que ya estaba todo armado realmente. Las canciones eran otras, pero ya la dinámica de grupo estaba armadita. Se supone que el disco este ustedes lo tienen para el próximo año ya. Sí, yo creo que en enero. ¿Vas a trabajar con algún productor? Sí, seguro. En el primero trabajamos con el de Kevin Johansen. Que fue por un lado más de un disco, más de autor, como te decía. Uh-huh. Este estoy buscando, todavía no termino de definir con quién, pero estamos buscando un sonido más, por ahí más relacionado a la música que hace Cerati, esos músicos argentinos, Virus. Perfecto. Estamos terminando de ver con quién, pero sí, vamos a trabajar con una producción. Me tinca entonces escuchar algo del nuevo disco, que por cierto va a ser exclusividad absoluta de Radio Leufú y de La Hora del Gnomo. Una cosa que a mí me encanta para jactarme que esto solamente, esto yo lo tuve primero, antes que nadie. Bueno, se llama Oportunidad. Buen nombre para el tema. Ahí va. A ver, vamos.
Vamos entonces a escuchar a la Belén Conte con Oportunidad. Nuevo material, en la hora del nombre. Escuchábamos entonces lo nuevo de la Belén Conte, nuestra invitada de honor del día de hoy desde Buenos Aires, nos ha visitado.
Y estamos llegando al final de este capítulo de La Hora del Gnomo, siempre, por supuesto, con el noble auspicio de Antupan. 6166-1038, solamente ubicable en ese número, 6166-1038. Solo nos queda agradecerte, Belén, muy contento de haberte tenido acá. Ya sabes, siempre las puertas abiertas, ya sabes que aquí tu casa, y con músicos incluidos y problemas incluidos. Entonces, así que muy, muy contento de haberte tenido acá. ¿Algún saludo, algunas palabras al cierre que quieras decir? No, lo mismo yo, la verdad que me encanta estar aquí, en Casa de Salud, me siento muy cómoda, así que muchísimas gracias por la oportunidad. Eso es. Entonces, queridos amigos y amigas, nos veremos y nos escucharemos en un próximo capítulo de La Hora del Gnomo, siempre a través de Radio Leufú, ya saben, todos los lunes, 22 horas. Muchas gracias, buenas noches.